el trabajo cardiovascular es fundamental para nosotros y llegando vista a la competición, vista 20, 30 días antes de una competición, ya lo que hacemos es que el entrenamiento, en vez de ser en volumen, lo hacemos más intenso. Hacemos trabajar mucho los cambios de ritmo, las series de velocidad. Concretamente lo que hemos hecho aquí es adaptar al corazón durante 3 minutos a unos cambios de ritmo explosivos. A esta prueba la llamamos el suicidio, porque la verdad es que pasamos perfectamente a los 180, 190 pulsaciones, después recuperamos entre 50 y 70 y 80 en un minuto, y eso es una señal que nos dice que estamos realmente bien y el corazón se está adaptando correctamente para lo que luego nos viene dentro del ring. En un combate de ring, entre los asaltos que hay, siempre estamos contando con los cambios de ritmo, las explosiones. Tenemos que adaptar siempre ante el corazón, en intensidad. Estamos haciendo Muay Thai. Ahora en principio estamos preparando los entrenamientos vista a todas las posibles competiciones, eventos que se van a realizar entre finales de enero y finales de febrero. En principio estamos a la espera de que nos confirmen para subir a Córdoba, concretamente el día 18... Ya tengo mandado un listado de competidores. Una vez que me lo confirmen, pues ya automáticamente subimos para ese evento en Córdoba. Luego tenemos otro evento también en Córdoba, concretamente en Baena, para el día 25... Esto lo estamos preparando concretamente para el Campeonato de Andalucía, que es el 22 de febrero... en Rota, pabellón polideportivo en el recinto ferial, sí. Entonces todos estos eventos que hay, digamos, preliminares, es para que los chicos pues vayan cogiendo tabla vista a esta competición, que es una competición bastante fuerte y que nos la traemos para acá, para Rota. Bueno, el trabajo cardiovascular es fundamental para nosotros y llegando vista a la competición, vista 20, 30 días antes de una competición, ya lo que hacemos es que el entrenamiento, en vez de ser en volumen, lo hacemos más intenso.
hacemos trabajar mucho los cambios de ritmo, las series de velocidad. Concretamente lo que hemos hecho aquí es adaptar al corazón durante 3 minutos a unos cambios de ritmo explosivos. A esta prueba la llamamos el suicidio, porque la verdad es que pasamos perfectamente a los 180-190 pulsaciones, después recuperamos entre 50 y 70 y 80 en un minuto, y eso es una señal que nos dice que estamos realmente bien y el corazón se está adaptando correctamente para lo que luego nos viene dentro del ring, que en un combate de ring, entre los asaltos que hay, siempre estamos contando con los cambios de ritmo, las explosiones. Tenemos que adaptar siempre ante el corazón, en intensidad. En total, entre los 3 clubes que formamos el Kai Muay Rodríguez, pueden haber unos 14-15 competidores. De aquí de Rota contamos mínimo con 5-6 competidores, mínimo con 5-6 competidores fijos. Nombre, pues por decirte, por ejemplo, a Caimo, decirte Joe, Miguel Orrico, José Romo, Ángel, pero vamos, sí, 5-6 competidores de aquí de Rota harán acto de presencia e intentarán llevarse ese título. Hombre, de los competidores en sí, en principio lo que espero es que Muay Thai se reconozca como lo que es, un arte marcial y una actividad deportiva que conlleva muchas más cosas que lo que ahora mismo vemos, que por ejemplo son golpes y patadas, ¿no? A nivel mental, a nivel espiritual, abarcamos mucho más. El evento pues puede servir para potenciar ese Muay Thai aquí en Rota, que se está acogiendo con mucha fuerza. Cada día tenemos más adeptos en el gimnasio, ya es que no tenemos prácticamente sitio para más alumnos. Esperamos poder seguir creciendo en espacio, al igual que en alumnos, lógicamente. Reconocimiento, esperamos que el Muay Thai no se vea como, vamos, en el desconocimiento de la mayoría de las personas, se ve como un deporte agresivo y lesivo, ¿no? Y esperamos que este evento muestre que es un deporte más, que es un deporte que los chicos tienen su licencia federativa, los chicos se cuidan físicamente. Tenemos médicos que colaboran la salud de estos chicos. Tenemos protecciones para evitar los riesgos de daño, como casco, petos, protecciones para las espinillas, guantes, protector bucal. El ritmo de asalto es un ritmo bastante cortito, con lo cual también beneficia el que no haya tanto riesgo a lesión. No es como, por ejemplo, pasaba como antiguamente en el boxeo, que los asaltos eran a 13, 14, 15 asaltos, ¿no? Era algo demasiado extenso y eso producía muchas lesiones. Bueno, y terminando ya, pues lo único que espero es que tengamos una gran acogida aquí en Rota, a la cual estamos entregando nuestro esfuerzo y cariño con este arte marcial. Vuelvo a repetir, el campeonato de Andalucía se celebrará el 22 de febrero en Rota, en el pabellón del recinto ferial de Rota. Concretamente yo creo que sobre las 6 de la tarde dará comienzo el evento. Bueno, mi nombre es Akai Mubay Pérez Corujo. Vengo de Las Palmas de Gran Canaria, pero llevo aquí 3 años en Rota viviendo. Soy competidor de Muay Thai y me estoy preparando para el campeonato de Andalucía, que será aquí en Rota el 22 de febrero. Para mí es la vida, vamos. Para mí es todo. Dejar el trabajo, dejar la vida y venir aquí a entrenar sin pensar en nada más. Solo entrenamiento, disciplina, humildad, honor, todo. Darlo todo, la vida, sí hay que darla. Si hay que dar la vida, doy la vida. Todo, todo. Todo por mi maestro, por mi gimnasio, por mis compañeros y por mí mismo, sobre todo. José Antonio Romo Rivera. Soy del puerto Santa María y resido aquí en Rota. Pues Muay Thai llevo practicándolo lo que es ahora mismo 3 meses, pero llevo practicando kickboxing 4 años y medio. Pues llegué al Muay Thai a costa del año pasado, viendo una velada de Muay Thai en Chiclana, que Alfonso peleaba a sus chavales. Y estuve hablando con él y a raíz de eso me empecé a interesar por ese arte marcial, empecé a estudiarla y,
Y con ello me enteré de que él estaba dando clases aquí en Rota y me vine aquí a entrenar con él. Sí, voy a competir en el campeonato de Andalucía. Ahí estamos a ver si damos caña aquí en Rota. Pues de este campeonato espero de que la gente conozca más este deporte, que vea que es un deporte limpio, un deporte eficaz y de que se apunten mucho más chavales, porque esto lleva buen camino. Y ahí vamos con el deporte. Para mí el Muay Thai es como una forma de vida. Este es mi deporte, yo disfruto con él, hacemos buenos compañerismos, buen grupo, no es solamente pelear y eso, aquí hay una coordinación, una regla, y aquí puedo disfrutar esto. Hola, yo soy Miriam Peña Camacho. Hola, yo soy Elena García Gallardo. Y somos luchadoras de Muay Thai. Para mí el Muay Thai es una forma de vida, no es un estilo de vida. Es una, como ha dicho ella, es un estilo de vida que fuera parte del equipo que somos, somos como una gran familia. Para nada, bueno, para las mujeres, yo creo que tanto para mujeres como hombres no tiene por qué ser agresivo. Yo pienso que somos iguales todos. Claro, para las mujeres es como una autodefensa, ¿no? Nos ayuda a defendernos de cualquier ataque que pueda pasar en la calle o cualquier cosa. No tiene por qué ser tan agresivo como dice la gente de no sé. Pues bien, nos aceptan bien, no hay malos rollos, nos tratan muy bien, pero somos como una gran familia, como ella misma ha dicho. Aquí, tanto hombres como mujeres, todos nos aceptamos tal y como somos, da igual que sea grande, chico, hombre, mujer, blanco, negro, gordo, canijo, aquí somos todos iguales, somos personas y somos una familia. Thank you.
boxeo. Ustedes trabajan con las piernas más abiertas, nosotros trabajamos un poquito con las piernas más recortaditas, pero digamos que el boxeo lo tenemos que trabajar igual que un boxeador y luego aplicarlo al Muay Thai, al estilo nuestro de combate. No seguir todas las normas del boxeo, pero hacer guantes de esta forma, ellos van cogiendo confianza y experiencia, para luego atreverse ya en el ring.